¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Los Sims 3 Movida en la Facultad. Hoy va a ser un día muy tranquilo porque ya es nuestro último día. ¡Oh! Día del ocio. Genial. Es nuestro último día en Riverview. Vamos a regresar a la universidad muy pronto. ¿Quieres dar una fiesta en la piscina? Pero creo que ya no vamos a tener tiempo de hacer otra fiesta. Aunque en la universidad seguramente tendremos más. ¿Quiere ir al gimnasio? Visita el gimnasio tú solo. Son las 5 de la mañana, no hay nada como empezar el día ejercitando un poco. ¿Por qué quiere ir al gimnasio? Nada más porque sí. Porque quiere ejercitar hasta el agotamiento. Y vamos a hacer que se adentre un poco más al mundo de los deportes. Lo que tengo planeado para su regreso a la universidad es que ahora sí se una al grupo de los deportistas, porque parece que es más nerd que otra cosa, pero quiero que se integre a un grupo social que le vaya bien. Entonces, se va a integrar al grupo social de los deportistas, va a tener un cambio radical de actitud en cuanto a los deportes, y también quisiera, ¿qué iba a decir? También quisiera, quién sabe qué era lo que quería, es que pienso tantas cosas que luego pierdo el hilo. Oh, detesto que me pase esto. ¿Qué quería? A ver, va a unirse a los deportistas. Ya me acordé. Va a entrenar como mascota universitaria. Eso es lo que quiero que haga. Vas a hacer pesas. Y vas a hacerlo en... Tú puedes. Porque lo que queremos es que se agote. Y parece que no hay nadie, ¿eh? Son los únicos madrugadores aquí. Es un pueblo tranquilo. No esperaría que hubiera mucha gente. Vamos a ver este gimnasio. Creo que nunca había venido. Nunca había venido al gimnasio en Riverview. Pero supongo que se parece a todos los gimnasios de todos los mundos, creo. Y a ver. Vas a echarle ganas. Como te dije, tienes que cambiar esa actitud. Aunque hagas esas caras, no te enojes conmigo. Tienes que echarle muchas ganas. Sí, yo sé que duele. Pero si no duele, no sirve. En serio. Solo sirve para doler, pero no importa. Lo vas a hacer. Miren esas piernas tan flácidas, tan flacas. Va a ser un cambio total. Y además, como que esos tenis no van bien para un deportista, ¿eh? Vamos a tener que cambiarte un poco tu ropa deportista. Digo, si quieres unirte a ese grupo, tienes que al menos verte super fashion. Para que te acepte la gente. Y parece que vas a estar un buen rato aquí, ¿verdad? ¿Y cómo van ustedes dos? Emily ya está despierta. Blanca fue la última en dormir. Vamos a regresar con Emily. Él se va a quedar ahí un ratito ejercitando. A ver, Emily. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a tratar de cumplir. ¿También quieres una fiesta en la piscina? Qué creativos, ¿eh? Conviértete en amistad de alguien, cosecha una planta silvestre, coger cinco, enamorarse. Parece que el romance con Anoki no va muy bien porque todavía sueña con enamorarse. Por aquí había un jardín, si no mal recuerdo debe ser este. Vamos a ir al jardín. Blanca va a seguir durmiendo. Quiero ir a este jardín porque tal vez encontremos algunas flores y tal vez... No hay flores. No hay flores, pero no importa. Lo que vamos a hacer es cosechar una planta silvestre, que supongo que esto cuenta como una planta silvestre. Cosechalo. ¿Qué decía? ¿Producto qué? Analizar producto cosechable. Tal vez debamos analizarlo primero y luego cosecharlo. Y no veo... Oh, me salí del terreno. No veo ninguna flor. Pero estamos en la mejor época para encontrar flores en todos lados, así que no va a haber problema. Hoy tenemos que conseguir esas flores porque quiere cosechar, digo, coger 5 y ya llevamos 4, entonces sería ridículo no hacer este deseo. Bueno, analiza eso. Es un jitomate o tomate. Felicitaciones, Emily acaba de mejorar su habilidad de ciencia al nivel 6. Los bichos siempre han picado la curiosidad de Emily y ahora puede descubrir por qué. Emily puede analizar insectos. Ya puedes analizar insectos. No sé bien para qué sirve analizar un insecto. Sé que podemos clonar cosas y eso, pero ¿cómo para qué? Bueno, un insecto muy valioso sería bueno clonarlo. Ya puedes entrenar amistades. Pero todavía no te agotas. Tú síguele. Bien, Emily, bien. Oh, ¿quieres seguir cosechando? Ok, pues sigue cosechando. Por mí no hay problema. Blanca, sigues durmiendo. Es la más floja hoy. Vamos a mandarla a que se bañe después. Y quedaron muy bien después de la fiesta. Yo pensé que se iban a cansar más, pero no. Parece que están hechos para parrandear día y noche. El producto se encuentra en el inventario de Emily. Genial. Ahora cosechemos estos girasoles tan grandotes. Ok, no se puede. ¡Una niña! ¿En qué momento llegó aquí? ¡Niña! ¡Ah!
Uy, está bien locochona. Miren esa cara. Niña, parpadea. Ah, ahí está, sí parpadea seguido. ¡Ay, qué loca! ¿A qué hora se acostó ahí? Come en el pequeño bistro. Oh, genial. Vas a comer ahí. Suena como un gran plan para hoy. Báñate entonces y después vas a eso. Se acaba de iniciar una barata en libros baratos divisadero. Pues no está tan mal, ¿eh? 45% menos. Tal vez deberíamos darle una vuelta por los cómics. Vas a hacer tu tarea, Anita. Anita Lobos. Haz tu tarea, Anita. No eres muy agraciada, pero al menos que seas buena en la escuela. Roberto Novato y Roberto Novato y Roberto Novato. ¿What? ¿Cómo? Roberto Novato, Roberto Novato. Ok. Padre e hijo, tal vez. No había notado eso. No había notado eso. Supongo que es normal. Oh, una planta. ¿Vas a seguir haciendo eso? Pimientos, campana. ¿Y qué te falta? Yo creo que ya basta, ¿eh? Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno, Emily. Ya, ese ya. Ese ya nada más. No lo terminaste, ¿verdad? ¿Quién sabe? A ver, ¿quieres enamorarte, coger cinco flores silvestres y conseguir una amistad? Ah, ¿qué te parece Roberto Novato? Como un gran amigo. Oh, aquí tenemos a alguien más. Es Margarita Novato. Tal vez este Roberto Novato. Tal vez esté ocupado. No importa. Presentación amistosa. Lo siento, Anita. Digo, Margarita Novato. Pero entonces, ¿qué hace aquí Anita Lobo sola? Uy, está sudado. Date un baño, Roberto. No importa, Emily tiene unos estándares muy bajos. ¿Qué le pasó en la cara? ¿Tiene lodo en la cara? ¡Ay, oh, ese maquillaje! ¡Qué horror! A ver, sé graciosa. Ah, hazle gestos. Esta es la prueba para todos mis Sims. Siempre si la persona. ¡Uy, ese sudor! Si la persona no reacciona, o bien el Sim no reacciona bien a hacerle gestos, lo dejamos por la paz. Porque no me interesa un Sim amargado. No. Vamos a ser amigables también a chismorrear. Todo el mundo le gusta chismorrear. ¿Ya te bañaste, Blanca? Oh, estás apreciando el arte. A ver, vas a ir a comer en el Bistro Corso, cual sea ese lugar. Restaurante, aquí está. Pequeño Bistro Corso. Come aquí solo. Ah, ¿por qué no? ¿A las 11 de la mañana? Oh, todavía falta. Bueno, por mientras, ven para acá para que no se. Bueno, ven. Por mientras, para que no se vaya a poner a comer en la casa, porque no la pienso controlar ahorita. Estamos tratando de conquistar a Roberto. No. ¿Quién más está aquí? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Un turista? ¿Cómo se llama? ¡Oh! Romualdo Heliodos. No estás tan mal, ¿eh, Romualdo? Tu nombre, digamos que nos. Vamos a presentarnos amistosamente, ya que Roberto Novato está ocupado. Ah, Romualdo, Romualdo, espera, Romualdo, tenemos algo que decirte. Estás un poco caderón, pero no importa. Todos están aquí refrescando nada más. Romualdo. ¿Engordó mientras caminaba hacia acá? ¿O es mi imaginación? No, es bromista. Oh, eres infantil, ¿verdad? ¿Qué infantil eres? ¿Qué infantil eres? A ver, gracioso, hazle gestos, no va a fallar. ¿No quieres? ¡Oh, qué horror! No, 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 Roberto Novato, espera, espera, Roberto Novato. Vuelve, Roberto Novato. Lo siento tanto, no, Romualdo fue un error, Romualdo fue un desliz nada más. Olvídalo, adiós, Romualdo, hasta nunca. Hasta nunca, Romualdo. ¿Ya son las 11? Ya son las 11. Analizar un insecto, eso lo podemos hacer fácilmente. Y tú ya estás pintando algo, qué bueno, pero vas a ir a comer primero para cumplir esa oportunidad. ¿Quieres convertirte en buena amistad de Eric, conocer a alguien nuevo y terminar una carrera? Bueno, a largo plazo la carrera sí, pero creo que va a ser más fácil convertirnos en buena amistad de Eric. ¿Sabes qué? Ay, nada más estoy aquí
A ver, ven y come aquí solo. ¿50? Está carísimo. Está carísimo. ¿Qué les pasa? Aunque fuera, ¿qué? Un restaurante de lujo o algo así. Es solo el restaurante de un pueblo. Haz fusión mental con él. Miren, no nos llevamos tan mal. Toda la materia morada está siendo compartida. ¿Te gustó eso, eh? ¿Te gustó? No has conseguido nada. No estás contento por la calidad de tu comida. La regresas o de cualquier manera te la comes sin hacer problema. Te lo comes. Y tú vas a ser amigable. Cuéntale un secreto tuyo. El mesero nota que haces gestos mientras comes y decide que no tendrás que pagar por tu comida. Además, el chef te da una dotación de frutas de excelente calidad. ¡Genial! Y tenemos que comer en la universidad. Háblale de jardinería. Chismorrea. Estudiar en compañía, pero si él no estudia, ¿no? Pregúntale acerca de su carrera. Y ¿qué tal si hazle un desafío de preguntas y respuestas? Vamos a ver cómo lo toma. Margarita Novato está ahí esperando su turno. ¿A qué hora se quita esta chica? Me gustan los Sims que tienen iniciativa para aprender cosas nuevas. Ni lo sueñes. ¿Te estás riendo de ella? ¿Cómo crees? ¿Justo frente a ella? Ah, no, Walter Grisby, ok. Ha estado coqueteando con Yvette Grisby. ¡El horror! ¿Esposos coqueteando juntos en la calle? ¿Frente a todos? No. Y Anita Lobos está un poco loca. Mira, supo que Roberto tiene un empleo de deporte profesional. Genial. Nos gustan los deportistas. Desafíalo. ¿Aceptó el desafío? Sí, sí lo aceptó. A ver, es. Tiene un tronco y hojas. ¿Qué es? Piensa, 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 piensa. Piensa. ¡Un anillo! Oh. No, no, no. Ok, fallaste. Son peces. ¡Oh, miren! ¡Un unicornio! Es un unicornio. ¿Cómo se llama? Clop. Es Clop. Es Clop, es Clop. Es Clop, Roberto, es Clop. ¿Una salamandra? Promociona el restaurante. No, detesto esa oportunidad. Una salamandra era un gato. Oh. Ok, ganaste, Emily. Las preguntas más random de todo el mundo. Pues está bien. Vamos a pedirle formar una pandilla y vamos a llevarlo a comer. Digo, si quiere. ¿Quieres? Aunque estés un poco sudado, no importa. No somos exigentes, en serio. Si quieres, yay. Oye, ¿a ti no te invitamos? Oye, oye, ¿es solo a Roberto Novato, Margarita? Margarita, creo que no entendiste bien esto, lo que está pasando aquí. Mira, aquí hay una pandilla. Tú estás fuera de aquí, ¿ok? Oh, creo que se nos pegó como chicle. Ya sé que son esposos y todo, pero a ella no la invitamos. Ahí está. No la invitamos. Vamos a ir a comer con la pandilla. Aquí. Ve por las bebidas con la pandilla. 20. Y tú necesitas. En lo que ellos llegan, vamos a atender a Blanca. Necesitas primero cargar tus texturas, sí. Y tú, cuando salgas, es que quiero que se hagan amigos. Porque es un deseo fácil de cumplir. Digo, si los podemos controlar a los dos, mínimo que sean. Que sean amigos. Ah, miren, nos están reconociendo. ¿Qué no tenías activadas las celebridades? Qué raro. Teníamos mucho en común contigo, ¿no? ¿Qué te pasa? Cálmate. ¿A dónde vas? No, 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 tú no. Tú no vas a ir por ninguna bebida. Salte de ahí. ¿Y pagamos? ¿O pagó él? Creo que pagó Eric. Gracioso. Bromear sobre profesores. Amigable. Hablar sobre esculturas. Aquí llegó Emily, nuestra superestrella. Wow, super wow. Amigable. Chismorrear. Y Roberto Novato, pasen. Pasen por las bebidas. ¿Qué tal si hablamos de contarle un secreto? Vamos a ser grandes amigos. Hoy. Tenemos muchísimo en común con Blanca, en serio.
están invitando a salir y te fijas en otra. ¿Qué puede hablar bien de ti eso? Aparte, frente a tu esposa, que supongo es tu esposa, te pones a salir con otra chica. Creo que no habla muy bien de él. A ver, ahora tú hacia allá. ¿Qué tal si le hablas de esculturas? Emily, ¿dónde dejaste a Roberto Novato? ¿Lo dejaste adentro? ¿Lo dejaste adentro, Emily? No salió nunca. Se quedó para siempre ahí. A ver, Roberto. Vamos a ser graciosos. Cuéntale una historia chistosa. Y luego felicítalo por la licenciatura. Chismorrea. ¿A poco ya le dieron título y todo? Conócelo. Cuéntale un secreto. Cutilla sobre celebridades. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Elaine Joy? ¿Así de plano se le lanzó? ¿Se le lanzó? Uy, está un poco fea, pero... mejor sigue hablando con Blanca. Sé graciosa y cuéntale una historia chistosa. Y después admíralo. Eso le va a gustar porque es irresistible. Bueno, ¿qué les pasa con el maquillaje a estos Sims? ¿Se ponen lodo en la cara? ¿Qué les pasa? Ese se parece a un maestro que tenía. Maestro bonachón. Descríbele una idea radical. Y después cuéntale un secreto. ¿Y todavía no son amigos? ¿Por qué? Ah, ya casi. Yo creo que sí lo logran. ¿Y con Emily se llevan bien? Ni siquiera se llevan bien. A ver, háblale de jardinería, eso le gustó hace rato. Y cuéntale un secreto. ¿Qué pasa? Ya tan rápido se van a... Está un poco lento este juego hoy. Fusiónate mentalmente con él. ¡Deja de hablar con las otras mujeres! Estoy tratando de ser tu mejor amiga. ¡Ah! Deja de hablar con las otras mujeres, porfis. Yo sé que eres irresistible y todo, pero... Chismorrea. A Emily le está yendo muy bien, ¿eh? Ese traje azul con blanco. ¡Ah, vaya! Por fin tienes un amigo, Emily. Por fin. ¡Ah, por fin! Admíralo. Abrazo amistoso. Conócelo. Ustedes dos necesitan mucha ayuda. Siempre están hablando el uno con el otro, pero cuando por fin los pongo a hablar, ya no quieren. Escribe la otra idea radical y habla de escultura. Van a hablar solo de sus intereses. La fotografía es tan graciosa. Y la comida, no se diga. Sí, nos gusta la comida. Chismorren. Ándale, Nadine. ¿Tú no te detienes? ¡Oh, y no le aceptó las flores! No, Nadine, lo siento. Emily, ¿andas a todo hoy? Vamos a chismorrear. ¿Y qué les parece si dejamos este episodio hasta aquí? En el siguiente ya vamos a regresar a la universidad. Este fue un fin de semana en jueves. Un día del ocio, digamos. Una festividad. La última festividad en Riverview antes de regresar a la escuela y volver a estresarnos. Dimitri y Ivanov te dejaron abandonado ahí. Entonces los espero en el siguiente episodio. No se lo pierdan, va a venir muy pronto. Soy Caro y me despido por ahora. Adiós.